Marcos Piñera, en entérese, entérese. Hay un reporte ahora que se acerca el final de sexenio, sobre eh, la cantidad de homicidios dolosos que se han producido a lo largo del periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este recuento que lleva una consultora de amplio reconocimiento, T-Research MX, eh, eh, registra que desde el primero de diciembre de dos mil dieciocho al veinticinco de septiembre, o sea, el día de ayer de dos mil veinticuatro, las fiscalías estatales y federales han reportado ciento noventa y ocho mil setecientos veintidós homicidios dolosos en México, es decir, a punto de llegar. A punto, muy a punto de llegar a los 200 mil asesinatos en este periodo de gobierno. Todavía nos queda de aquí hasta el lunes, así que el recuento seguirá produciéndose conforme los registros tanto del Secretariado Ejecutivo de seguridad eh, pública federal, como lo que aportan los periódicos, por supuesto, de ahí también se nutren estas informaciones, y eh, las fiscalías estatales y federales. En su último informe, es decir, el que comprende la jornada del día de ayer, se eh, registraron 82 homicidios en el país.